Nuestro proyecto de intervención está realizado por Juan Fernando Cifuentes, Alejandra Cardona. Nuestro proyecto de intervención se realizó en la Fundación Procer, ubicada en el barrio San Fernando, en la calle Quinta B, cuarta, número 3761. La Fundación Procer ofrece servicios a personas con discapacidad cognitiva, realizan talleres ocupacionales y refuerzo académico. En el lugar oscilan entre personas entre el rango de edad de 9 a 50 años. Nuestro trabajo realizado fue para en temas de publicidad y fondo de ingresos. La primera actividad que realizamos fue recolectar tapas en diferentes sectores de la ciudad de Cali. Como esa actividad no fue factible, realizamos otra propuesta, la cual fue más factible y la actividad que se realizó fue hacer, se propuso una rifa, la cual pega ahorita el 12 de mayo, y aparte se realizó el mantenimiento de la página web de la fundación, donde se actualizaron todos los datos de esta. Aparte, los resultados que buscamos son a largo plazo, a futuro, donde se da a conocer la fundación. Se buscan realizar diferentes actividades en el transcurso del año para el recaudo de fondos en las distintas actividades. Me sentí a gusto porque me desempeñé como administradora en formación, la cual puede cumplir el objetivo de la Fundación Procer. Fue una experiencia única haber tratado con personas con discapacidad cognitiva, conocer a fondo las labores de la Fundación y el cómo mejorar dentro de esa organización. Nunca había realizado un proyecto como este, la cual hizo que este proyecto fuera una experiencia única e inigualable. Como motivación, poner en práctica mi carrera profesional y ver del más allá cómo mejorar un sistema de organización. Al desarrollar esta intervención me sentí a gusto, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos pactado, mi compañera y yo, dentro de la Fundación Procer. Fue una experiencia nueva y especial, ya que antes no se había tenido esta oportunidad de desempeñarnos. Realizar las actividades con las personas dentro de la Fundación fue algo nuevo. Anteriormente no había hecho ningún trabajo similar a este. Esta experiencia motivó a participar más con las personas, conociéndolas y ayudando mutuamente, desarrollando actividades y desempeñándonos mejor como equipo. Buenas tardes, mi nombre es Diana López Aristizábal. Yo ofrezco apoyo pedagógico en la Fundación Procer. Entonces, en las actividades que vinieron a realizar los estudiantes de la Universidad Cooperativa fueron renovar los recursos o las redes sociales que ya teníamos pues acá y generar una página web, además de buscar formas para recoger fondos, entre esas la rifa y el sancocho, la kermés. Bueno, el desempeño de los estudiantes fue muy bueno. Ellos mostraron interés todo el tiempo, venían con mucha frecuencia, mostraron mucha preocupación por generar los ingresos y pues me parece que yo puedo calificar como muy bueno el desempeño de las actividades. Fue importante la intervención de los estudiantes ya que al crear la página y alimentar la página de Facebook, nos dieron la oportunidad de darnos a conocer pues entre la comunidad en situación de discapacidad cognitiva y pues a raíz de eso se han acercado mucho. Bueno, este proyecto nos dejó pues aparte pues de las redes sociales y de todo lo que se hizo por ese medio, nos dejó también las propuestas para generar ingresos. En particular, pues a mí me dejaron las enseñanzas sobre las
estos medios de comunicación, porque pues digamos que antes la fundación no los tenía, pero no muy fortalecido. Entonces, los dos compañeros hicieron una excelente labor por ese lado. Bueno, para mí responsabilidad social es el compromiso ético-moral que uno tiene con las personas que lo rodean. Y pues nosotros como fundación, en cuanto a responsabilidad social, nos encargamos de preparar a la comunidad, a esta comunidad en situación de discapacidad cognitiva, para enfrentarse al mundo y todo lo que y todo lo concerniente a él. Es decir, afuera hay toda una guerra, entonces nosotros lo formamos para que se sepan desenvolver en ese medio tan, tan complicado, ¿no? Para que sepan desde tomar un bus, saber leer una dirección, hacer preguntas en caso pues de una situación en la calle. Bueno, no sé, creo que para mí eso es responsabilidad social y eso es lo que hacemos nosotros por esta comunidad, por este medio. Quiero agradecerles al compañero Juan y a la compañera Alejandra por el proyecto, por su intervención, por todo lo que dejaron acá, a la Universidad Cooperativa, por elegirnos entre tantas fundaciones que hay, ser justamente nosotros y los que nos ganamos, digamos, esa oportunidad. Que vuelvan cuando quieran, que quedamos muy agradecidos y que esta es la casa de ellos y que cuando quieran volver.